Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en este miércoles, miércoles nubladito, miércoles que se antoja ya prevacacional. Y bueno, pues mientras esperamos esas vacaciones tan deseadas, vamos a seguir trabajando con mucha energía. Y en este programa de hoy, para Ideas Directas, tenemos un visitante muy distinguido, el ingeniero Adrián Pérez Espinosa, director de la Escuela Secundaria Técnica 117. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos. Bien, pues. De veras que estos programas se hacen más o menos fuera de la cámara, porque hemos tenido una charla muy interesante con el ingeniero Adrián, hemos platicado de su escuela, de estos, de estas condiciones que a veces hacen difícil el trabajo educativo. Y bueno, en este sentido, ¿qué nos podría platicar? ¿Cómo describiría usted a su comunidad educativa? Bueno, mi comunidad educativa está ubicada en Álvaro Obregón. En la colonia Ave Real, pues es una comunidad de media baja en la cual pues hemos tratado de involucrar a toda la comunidad para que se vea como un espacio de convivencia. Un espacio de convivencia, esto se dice muy fácil, pero realmente implica muchos retos porque, bueno, todos los seres humanos nos caracterizamos por ser diferentes, por querer cosas diferentes, por tener proyectos de vida que a veces no combinan. ¿Cómo logra usted este espacio de convivencia? Bueno, ahorita estamos tratando de involucrar a los padres de familia con participación social, la sociedad de padres de familia, en el cual pues con diferentes actividades que tienen los papás, pues es un poco difícil, pero estamos trabajando en ello para poder lograr los objetivos que tenemos tratados en el PETE. Claro, ¿y cómo es la participación de los padres de familia? ¿En qué medida ellos se están involucrando, no solo con sus hijos, sino en actividades comunitarias? Bueno, tenemos en participación social algunos papás que ya se incorporaron en activación física, infraestructura, mantenimiento del plantel, como diferentes actividades sociales, fomento a la lectura, que es un fundamental en todas las Por escuelas. supuesto. Estamos invitando a los papás y están participando en la escuela. Y tan importante que es esta participación de los padres de familia, porque bueno, ya lo hemos visto, el resultado, los resultados académicos dependen de la conformación de este equipo de trabajo, maestros, alumnos y autoridades. Claro que sí, ahorita estamos también fomentando la participación de escuela para padres, en donde todos los viernes hay unas actividades propias. Como yo les digo, no es receta de cocina, pero sí es una herramienta para que los papás puedan desarrollar pues algo en su casa, ¿no? Para apoyarnos. Así es. Y bueno, en esta comunidad que usted dirige, ¿cuáles son los retos a vencer? ¿Cuáles son esas situaciones que a veces obstaculizan el trabajo educativo? Pues normalmente la resistencia al cambio. Ahorita en esta época tenemos que ponernos pues a la vanguardia debido a que están cambiando constantemente. Y nosotros pues estamos fomentando ahí que se involucren los papás más que nada. Tenemos nosotros metas, elevar el aprovechamiento de los alumnos. Tenemos ahorita en el primer bimestre 7.6. En nuestro PETE tenemos planeado el objetivo de 7.5. Entonces arrancamos ahorita el ciclo escolar, pues muy bien, estoy yo satisfecho con ahorita el resultado que tenemos. Sin embargo, pues falta mucho, mucho, mucho y tenemos que seguir trabajando para lograr llegar a la meta. Y en esto que usted nos menciona, eso que falta mucho, ¿cómo logra usted la participación de su equipo de trabajo? Bueno, en el cuerpo colegiado, en las juntas nos ponemos a analizar los resultados, el ver el por qué tenemos algunas fallas, y ahí es donde ya los maestros hacen su compromiso para poder lograr pues los objetivos que tenemos tratados. Es difícil porque pues todos tenemos algunas situaciones diferentes, pero si nosotros tenemos el bien común, que todo va enfocado hacia el aprendizaje de los alumnos, yo estoy plenamente convencido de que vamos a lograr el objetivo este ciclo escolar. Claro, y aparte de este 7.6 que ya han logrado, que es muy satisfactorio, ¿qué otros logros han tenido?
Bueno, el logro ahorita principal que yo estoy muy satisfecho es que nos incorporamos a escuela de tiempo completo. Teníamos 2 años trabajando en la escuela de tiempo completo y nos costó mucho trabajo convencer a la comunidad, padres de familia, alumnos, maestros, pero gracias al apoyo de padres de familia y todo el colectivo escolar, nos incorporamos. Y ahorita ya tenemos desde el 1 de marzo del 2011 la incorporación oficial. Entonces eso para nosotros es muy satisfactorio y es un logro muy bonito. ¿Y su comunidad qué tan bien recibe el que sean de tiempo completo? Híjoles, los papás están muy, muy contentos debido a que prefieren que sus hijos estén en la escuela a que anden por ahí en la calle haciendo cosas que no saben ni qué hacen. Nos felicitan varios padres de familia porque los estamos enseñando en las varias líneas de trabajo que tenemos en la escuela de tiempo completo. Les fomentamos a los niños la higiene, los ponemos a lavar las manos, comen, después de comer se lavan los dientes, o sea que tenemos que reforzar esos aprendizajes que traen de casa. Hay otra situación también que una mamá llega y me dice, oiga, ¿cómo le hizo para que mi hijo se comiera los nopales, por ejemplo? Porque las verduras es un problema para los niños. Sí, definitivamente. Sin embargo, les estamos sensibilizando la vida saludable para evitar la obesidad, que ahorita estamos trabajando también sobre esta línea de trabajo, en el cual ha habido muy, muy buena respuesta de los padres de familia. ¿Y los jóvenes qué tanto se adaptan a estar tantas horas en la escuela? Felices, no se crea, salimos a las 6 de la tarde, sin embargo los jóvenes tienen un entusiasmo, una energía, que precisamente el objetivo es fortalecer esas competencias en escuela de tiempo completo para que salgan adelante los niños y se logre el objetivo en el PETE para tener mejores calificaciones. ¿Qué tanto modifica una rutina? Yo pienso en una escuela tradicional que nosotros conocemos de 7 de la mañana a 2 de la tarde, a una que es de tiempo completo. ¿Qué tanto modifican esas actividades escolares? Bueno, al principio el horario sí, los papás, ¿cómo es posible? Que mucho tiempo, pero sin embargo la sensibilización que tuvimos nosotros, alumnos, padres, todo el colectivo escolar, pues nos enfocamos más que nada al aprendizaje esperado que pues la escuela necesita. Los resultados hasta ahorita, le vuelvo a repetir, estoy satisfecho, sin embargo, pues tenemos que involucrar más a los papás, ¿no? Claro. Para que refuercen las actividades de la escuela y tengamos mejores resultados. ¿Qué otras actividades se añaden, aparte de sus clases normales, qué otras actividades tienen en una escuela de tiempo completo? Bueno, las normalmente son clases lúdicas, en el cual educación física es lo que más les gusta a los niños. Tenemos artes donde pues desarrollan ahí en el suelo, se ponen a pintar, bueno, están felices los niños y sin embargo, pues no hemos tenido problemas de que se quejen ya ahorita por el horario, ya se están adaptando en estos 2 años que llevamos incorporados y gracias a Dios la respuesta ha sido muy buena. Sobre todo que en esta época es una necesidad que los niños estén cuidados, que los niños, como usted lo menciona, que no estén en la calle, que estén acompañados, que efectivamente también tengan un respaldo. Yo creo que una escuela como la 117 ofrece este servicio, un servicio necesario para la comunidad. Sí, más que nada ahí en el Álvaro Obregón, pues no hay muchas escuelas con escuela de tiempo completo y ahí es donde nos enfocamos, ¿no? Sin embargo, estamos reforzando las competencias para llegar al objetivo también para elevar el aprovechamiento y el puntaje es un reto que tenemos para elevar el puntaje de la prueba enlace que estamos trabajando. Estamos realizando exámenes departamentales cada mes enfocados a la prueba enlace con ese tipo de preguntas para que los niños se vayan familiarizando y tengan un poquito mejor resultado en el siguiente año escolar. Pues un gran logro, pero también abre muchas posibilidades, muchas opciones para que la escuela se desarrolle. ¿Hacia dónde va la 117? Bueno, tenemos ahorita planeado principalmente bimestre con bimestre llevar a cabo exámenes departamentales y elevar el aprovechamiento para que los niños se sientan
dentro de ella, o sea, que pertenezcan a su comunidad. Porque si nosotros no logramos ese triángulo, padres de familia, alumnos y docentes, pues va a ser difícil que lleguemos al objetivo. Sin embargo, hay una buena respuesta, tanto de jóvenes como padres de familia y maestros, para llegar al objetivo. Cuéntenos, ¿cuál ha sido el momento más difícil que usted ha enfrentado en 2 años que tiene ya en esta escuela? Bueno, lo más difícil que he tenido es la aceptación de la incorporación a escuela de tiempo completo. Todos decían que no era posible porque los niños no van a querer, los papás no. Entonces fue un luchar, trabajar, leer, prepararse para poder levantar la mano y decir, yo puedo, mi comunidad está presente, y ahí vamos 2 años en la escuela de tiempo completo. ¿Y sus maestros qué requirieron? ¿Qué otras cosas, actualización, apoyos adicionales para lograr consolidar este reto? Sí, inmediatamente se reflejó la ventaja que tuvieron los maestros. Algunos fueron beneficiados debido a su preparación, se propusieron, se le aumentaron horas, fue una incentivación muy bonita, motivación, y ello fue de que ya pudimos formar el equipo y salir adelante. Pues sí, realmente es un reto, como ya lo hemos mencionado, y lograrlo, mantener, no solamente hacerlo, mantenerlo como ustedes lo han hecho, creo que es de reconocerse. Quiero comentarle que, bueno, ya lo están acompañando, tenemos muchas escuelas secundarias técnicas conectadas, y quiero enviarle un saludo muy cordial a la secundaria técnica número 61, su escuela, la 117, por supuesto, está presente, la 17, la 50, 55, 64, 84, 95, 53, 69, 98, 113, 117, otra vez, dos veces está, perfecto, la 63, Gina, que también ya se ha vuelto una asidua televidente, la 78, la 100, la 22, la 6, la 109, la 12, la 44, 5409, un abrazo muy fuerte, están acompañándonos. De las 50 le mandan un saludo al ingeniero Adrián Pérez de parte del director de la 50 y todo, gracias, el personal que labora en la misma. Muchas gracias. Sus compañeros están también aquí acompañándolo. De la secundaria técnica 30, felicidades por ese trabajo y tener escuela de tiempo completo. Y también nos dicen, reciban un cordial saludo de parte del profesor José Pedro Cuautle Gallegos, director de la técnica 17. Gracias a todos. Trae porra, ¿verdad? Parece que sí. Pues lo importante es esto, ¿no? Este programa de ideas directas es precisamente para que ustedes desahoguen esas inquietudes. Saben que están aquí acompañados por otros directores y que bueno, en algún momento también les va a tocar a ellos. en este programa de ideas directas, en muchas ocasiones hemos comentado que el director es a veces, no, yo creo que la mayor parte del tiempo es la parte como, es medular pero desconocida. Los retos que enfrenta, los problemas que resuelve, no siempre son sencillos y ustedes lo hacen todos los días. Sí, la verdad yo quiero felicitar a mi cuerpo colectivo porque gracias a ellos pues vamos teniendo los resultados que esperamos. El director no es todo, por supuesto que no, ellos son la base y el éxito del fracaso o de salir adelante. Yo tengo plenamente la confianza, estoy convencido de que vamos a salir adelante en este ciclo escolar. ¿Quién requiere un director para este tipo de liderazgo que usted maneja, un liderazgo compartido? Híjoles, yo pienso que la responsabilidad más que nada, ¿no? Porque estar sentado ahí implica muchas situaciones familiares también, el estrés. Entonces, si nosotros no sabemos manejar estas situaciones, pues caray, empiezan las enfermedades. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado y seguir adelante. Y con los chicos, una anécdota que usted lo llene, que lo enriquezca. Bueno, en el programa Escuela Segura, la delegación nos apoyó y la Secretaría de Educación Pública, pintemos nuestro muro. Se le dieron un espacio a los jóvenes de escuela de tiempo completo y realizaron dos murales
muy, muy bonitos. Entonces ahí juntamos a los especialistas que les gusta pintar, pues entonces lo enfocamos a ese muro y esa fue una satisfacción que tuve, que dije, ah, caray, es un logro muy, muy bonito que realizaron y los felicité a los jóvenes y se vieron ellos mismos sorprendidos de lo positivo que pueden enfocar sus cualidades. Nos están haciendo un comentario, yo creo que es muy interesante, a lo mejor se abunda un poquito más en el programa de radio, que es la parte humana, ¿no?, de los ese trabajo directivo, pero nos están preguntando, este estrés que ustedes tienen permanentemente, porque aunque estén fuera de la escuela, traen la escuela cargando, ¿cómo lo manejan? Que precisamente para no generar estas enfermedades que usted menciona. Bueno, el estrés normalmente se adquiere por la responsabilidad, porque no vemos los resultados que queremos inmediatamente, sabemos que es un proceso y las diferentes actividades que tenemos dentro del plantel que son invariables, eso es lo que debemos de irlo atacando poco a poco. Si tenemos una buena organización, podemos evitar el estrés, pero cuando nos llegan actividades así de repente, que esto y el otro y aquello, híjoles, ahí es donde ya no sabemos qué hacer, si esto, el otro o aquello. Sin embargo, teniendo un equipo de trabajo eficiente, pues podemos ir realizando nuestras actividades conforme nos las van pidiendo. Claro, y bueno, ¿qué parte juega también en este manejo de estrés la actualización permanente del personal directivo? Ah, claro, sí, eso es importantísima, la actualización. Ahora con el recurso de escuelas de calidad que estamos incorporados, se utilizó un recurso para un curso que lo dieron en la escuela. Fue muy, muy, muy agradable. Cambiemos la actitud de los maestros, o sea, si nosotros cambiamos, pues podemos lograr el objetivo. Está en nosotros el cambio, si nosotros no cambiamos, no vamos a poder lograr el objetivo. Entonces se vio una buena participación de los docentes y pues se aprovechó el recurso de escuelas de calidad. ¿Qué cuánta población tiene usted en alumnos y en docentes? Bueno, tenemos una población de 505 alumnos, tenemos 55 el personal y tenemos una estructura de 5-5-5 en el cual en la escuela de tiempo completo estamos trabajando exclusivamente con primeros años, se quedan 100 niños. 100 niños para escuela de tiempo completo, ¿cómo manejan estos chicos que son de tiempo completo en primero y los otros dos grados? Bueno, ahorita como tenemos la incorporación apenas el 1 de marzo del 2011, estamos trabajando con primeros años. Posteriormente en el ciclo escolar que viene, ahí vamos a incorporar segundos y así sucesivamente en el siguiente ciclo ya tendremos ya primeros, segundos y terceros. Su primera generación. Exactamente. De escuelas de tiempo completo. Me llama mucho la atención lo que nos menciona, maestro. Porque no es sencillo el trabajo para cambiar de un esquema a otro, a veces cuesta trabajo. ¿Cuánto les ha costado, por ejemplo, como comunidad, integrar a los chicos, estos chicos que acostumbraban salir y llegar a su casa, estas situaciones, por ejemplo, de sueño, de hambre, de que quiero ir a mi casa, quiero ver a mis papás, ¿cómo manejan estas situaciones? Bueno, con las actividades variadas que tenemos dentro de las líneas de trabajo, es donde los niños se van desarrollando sus habilidades en dibujo, en matemáticas, jugando, pues ahí le van enseñando los maestros y es divertido. Los niños que están trabajando, si los tiene uno entretenidos con actividades propias del programa, pues van a estar a gusto. Ese es el problema cuando no se tiene una buena planeación. Si el maestro tiene y trabaja su planeación, el chico puede estar entretenido y aprendiendo. ¿No ha habido desertores, chicos, que de repente se escapen? Afortunadamente no, gracias a Dios. Porque es que lo primero que se me ocurre, ¿no? Estos chicos que a veces se aburren, que se cansan, que quieren ir a ver la tele, que están acostumbrados a los videojuegos, a la computadora y de repente no lo tienen, pues tienen ganas como así de salir, ¿no? Sí, como tenemos ahí el aula digital, las computadoras, el TICS, o hay que ocupar las TICS, claro. Es otra línea de trabajo, entonces ahí también pues los chicos es lo que les gusta también, ¿no? Pues bien, qué gran proyecto que qué bien están, yo creo que están trabajando como una comunidad realmente unida.
y pues felicidades. Gracias. Esperamos tener noticias pronto sobre estos logros que van a ir teniendo poco a poco. Y bueno, también le están preguntando, ¿qué es lo más sobresaliente de su plantel? Pues yo creo que los jóvenes que se dejan moldear son más, estamos en un Álvaro Obregón, en una comunidad donde pues es aceptable todavía el trato de los niños. ¿Cuál es su opinión acerca de ellos? Pues son moldeables, son nobles. Si nosotros los enfocamos al objetivo que llevamos, pues podemos lograr grandes. Porque hay quienes dicen que es difícil trabajar con adolescentes, que son rebeldes, que son difíciles de tratar, pero usted nos está dando otra imagen totalmente diferente. Tenemos que trabajar con ellos, sabemos que la adolescencia pues es la edad de la... De la punzada. Punzada, dicen por ahí, pero pues entendiéndolos, platicándolos, escuchándolos es lo principal. Y a la hora del descanso ando con ellos ahí, viendo y previniendo pues alguna situación que se pueda generar. Claro, muy bien. Pues de la 61 nos comentan, ser director implica un agobio enorme de situaciones. Y pues le mandan felicitar por este trabajo excelente que se desarrolla en la secundaria técnica 117. ¿Pero qué creía? Se nos está acabando el tiempo. Híjoles, no quiero antes irme sin felicitar a todos mis directores por el trabajo que realizan en su plantel. Y también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general, quien nos ha apoyado infinitamente y siempre está ahí con nosotros. Y este espacio es muy importante y seguiremos adelante. Y el espacio es de ustedes. No solamente cuando los invitemos, ustedes vénganse cuando quieran y aquí armamos, si quieren, la fiesta también. ¿Cómo no? Muy bien, pues por el momento es todo en Ideas Directas, pero no se vayan, en unos momentos más tendremos a la maestra Joy Armenta con su programa en 20 minutos y posteriormente, bueno, más programación en DGES Radio, ya saben que tenemos escuelas, temas, música, de todo. No se vayan, estamos en DGES TV, te ve aprendiendo. Hasta la próxima.